madre en Charlie Street, es la primera vez que vengo aquí y yo me he pedido el sándwich de huevo con, creo que lleva queso halloumi y aguacate. Y mi madre se ha pedido soba noodles con pollo, tomates, sésamo y salsa de sésamo. De lo que habéis visto que era el About Time Coffee. Tienen bebidas especiales para ahora, para Fall Season y todo eso. Y me ha preguntado, ¿qué bebes normalmente? Le digo cold brew o café solo. Entonces me ha explicado que tenía estas bebidas especiales y digo, venga, va, pues voy a probar una. Y la que me ha recomendado
Porque me ha dicho que si no me gustaban muy azucaradas, me recomendaba esta, que es la Taro, se llama Taro. Si os gusta el rollo bebidas así como más para el otoño y os gusta el rollo pumpkin spice latte, creo que este es el nuevo pumpkin spice latte. Además, no es muy, es dulce, pero no es muy dulce. Y lo único que me tiraba para atrás es que, no sé si lo vais a ver ahora en cámara, pero creo que allí se ha visto. Tiene como un color lila, que digo, uy, ya verás tú, porque lo voy a probar, no me va a gustar. Y encima es un tanque. Pero muy bueno. Y para que a mí me guste una bebida así, que suelo tomar café solo o solo con leche, no le pongo nada más, está muy bueno. Y el Taro me ha explicado que es como una especie de boniato, como una planta. Entonces os he grabado toda la preparación porque me han dejado grabarlo. Me parece muy curioso. Si visitáis Nueva York, tenéis que ir a este sitio. Lo que me ha dado también, me ha dicho que tenía que probar el, porque le he dicho, ay, ¿hacéis matcha latte? Y me dice, sí, y hacemos uno que se llama, no recuerdo ahora el nombre, pero se llama algo como coco, matcha coco latte o algo así, o coco matcha latte. Y entonces es matcha latte con no sé qué cosa de coco, me ha comentado. Esto me lo guardo para mañana porque yo esta cantidad de bebidas no me las puedo beber en un día. Y me lo guardaré para mañana, entonces este. Pero este muy recomendable, si os gusta probar así algo nuevo, y este ya os diré. Pero tiene buena pinta y tiene pinta que me va a gustar. Acabo de hacer una llamada de coaching. Voy a comer ahora, me quedan unos restos de ayer. Un poco de arroz y quinoa porque no me lo quise terminar todo. Y me lo voy a comer ahora de restos con pollo y le voy a echar como anacardos o nueces por encima. Eso es lo que comeré, son ahora la 1:30 me parece aquí. Y después de comer quería trabajar un poco más, seguir editando este vlog y seguramente me vaya, porque no os lo he explicado, pero estoy entre dos pisos. Estoy entre el piso de mi hermano y el que él tiene, es un piso antiguo como Airbnb. Y nos quedamos mientras no hay nadie ocupándolo, entonces. Hoy es jueves, mañana ya entra alguien al piso y nos tendremos que volver al suyo. Y entonces lo que os iba a contar es que después de comer quería terminar de hacer unas cosas con el ordenador y luego me iré a su piso, que está mi madre allí también esperándome. Y lo más probable es que luego me vaya a dar una vuelta por tiendas, porque ayer fui, miré algunas tiendas, pero no quise comprar nada porque quiero esperarme a ver realmente qué es lo que más necesito o quiero comprar y no comprar por comprar, porque tampoco me quiero arruinar en este viaje. Sí que es verdad que tengo un pedido de Seractive, que es una marca de ropa deportiva americana, que me llega mañana en teoría, así que os haré unboxing. Y creo que por lo demás no he comprado así nada que os tenga que enseñar. Así que es probable que luego me pase por Sephora y algún sitio así. Y si compro algo, pues ya os lo enseñaré. Estos snacks se llaman Midday Squares. Os lo enseño. Los intenté encontrar la última vez en enero cuando estuve aquí y no fui a Whole Foods, por lo tanto no los encontré, y en otra tienda que me dijeron no había, no quedaban. Están brutales y parece muy chiquitito, pero realmente te sacia, y así como algo para media tarde o media mañana, brutal.
editando ya este blog y os quería enseñar los conjuntos que me llegaron de Sactive. No los he pedido, o sea, no los he comprado en tienda porque no hay tienda física. Los pedí por internet porque estaban ofreciendo una rebaja especial y el shipping me salía gratuito. En cambio, desde España, pues obviamente me saldría mucho más caro. Este, que ya me lo habéis visto puesto, es el azul. Son los dos el mismo modelo, el diferente color. El otro ni siquiera me lo he probado, pero este es el que ya llevé ayer, con el que me habéis visto haciendo el workout. Este es el top. Y el otro, como os decía, es el mismo en diferente color. Que no sé cómo me va a quedar porque ya se me está yendo el moreno de estos pasados días. Y yo enseguida me pongo súper pálida, entonces no sé cómo me va a quedar estos días. Pero el material es muy parecido a Lululemon, pero es más grueso. Sobre todo los leggings. Si veis, es muy suave, es elástico, pero mucho más compresivo y más grueso. Por si os interesa probar, yo me pido tanto una S de leggings como S de top, porque en todas las marcas de ropa de deporte, antes en algunas usaba XS y ahora uso S en todo y ya no me arriesgo, porque me ha pasado que las prendas me vayan demasiado estrechas y no me las puedo poner. Y esto es lo único que he comprado de momento, como os decía. Al final, ayer no fui a ver tiendas, pero lo más seguro es que hoy, que es sábado, sí que vaya. Entonces ya me esperaré a haceros como un haul de lo que compre en los próximos días o el fin de semana, porque como visteis, fui a hacer una limpieza facial. Ahora llevo un poco de corrector y crema solar con color. No se nota tanto. Además, la cámara hace como filtro y no se nota tanto, pero me está saliendo un montón de acné aquí y en la barbilla. Y sé que es hormonal, pero también debe ser pues de viajar, de que quizás no he bebido mucha agua, de que lo que he comido, lo que sea. Entonces, ayer en la limpieza me recomendaron un par de productos que creo que sí que los voy a coger, aunque no lo tenía previsto en el presupuesto, pero tampoco son muy caros, ¿eh? Pero creo que sí que los voy a coger, que son la crema, esta crema de sol con color. Yo siempre uso la de Isdin, pero esta es la de Elta MD y la he visto ya muchas veces en vídeos y sí que la quería probar y justo ayer la tenían y me la recomendaron, entonces creo que era una señal. Y lo otro que me voy a coger es un tónico, creo que se llama en español un toner, porque el que estoy usando creo que no es demasiado. Mira que yo tengo la piel sensible y tengo que usar cosas que no sean muy fuertes, pero el tónico que estoy usando ahora no me sirve y no me limpia, o sea, no me ayuda con los poros y con la suciedad y tal. Y me recomendaron uno que tenía ácido no sé qué, que creo que es el que cogeré y es el que no entra, o sea, no tenía previsto cogerme ningún tónico, pero creo que sí que lo voy a coger porque me va a ayudar. Y aparte de eso, pues lo que haré es lo que hago cada vez que me pasa lo del acné hormonal, aparte de intentar reducir el estrés, que es lo principal que me afecta a mí. Igual que el tema de la hinchazón, solo me pasa cuando estoy muy estresada. Entonces, lo primero es intentar reducir estrés. Y hoy, por ejemplo, me voy a tomar día de descanso, no voy a hacer ejercicio, pero sí que voy a caminar o voy a pasear. Y reducir pues, alcohol, reducir lácteos, intentar reducir gluten lo máximo posible. Y cosas así, y azúcares o procesados, intentar comer más natural, por lo menos durante 2-3 días. Lo voy a intentar, como digo, porque voy a estar comiendo fuera, entonces tampoco es algo que pueda controlar. Y hay veces en las que si me apetece un snack y es procesado, aunque sea saludable, me lo voy a comer. Pero en la medida de lo posible voy a intentar favorecer a esto, porque si no, es que no me va a mejorar. Y la verdad es que no lo veis ahora en cámara, pero la textura y el acné de estas zonas es ahora mismo horrible estos días. Hacía años creo que no la tenía tan mal la cara. Bueno, termino el blog aquí. Hoy es sábado, así que lo que he empezado a grabar esta mañana, ya entrará dentro del blog del fin de semana. Y la semana que viene a ver si os puedo enseñar, porque como visteis, fui a Pilates, fui a yoga y fui ayer a Ghost Brooklyn, que es un gym privado que ofrece membresía. Entonces, no os pude grabar en Pilates y en yoga,
porque tampoco vi el momento de sacar la cámara y no sé si se puede grabar en esos sitios, pero a ver si os puedo grabar algo la próxima semana porque voy a volver a los dos sitios y os enseño un poco más el tema de workouts y tal, pero estoy haciendo cada día como 20.000 pasos. Lo que decía, dejo el blog aquí, nos vemos ya en el siguiente del fin de semana y espero que os guste mi semana de probar sitios nuevos y probar cosas nuevas en Nueva York. Chao.